Hola queridos amigos, el día de hoy les quiero contar la historia de Manuel Elkin Patargoyo, un importante médico inmunólogo que desarrolló la vacuna contra la malaria y la cual fue donada a la OMS para mejorar las condiciones de vida de los afectados. En el municipio de Ataco del departamento del Tolima, en Colombia, el 3 de noviembre del año 1949. Y luego se radicó en la ciudad de Bogotá, donde terminó su bachillerato en el Colegio José Mas León e ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, donde se graduó en el año 1971. Después hizo una especialización en inmunología en la Universidad de Yale del estado Cornell de Estados Unidos y también realizó estudios de postdoctorado en el Instituto Karolinska del municipio Solna, cerca de la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Se casó con la pediatra María Cristina Gutiérrez, con quien tuvo tres hijos, dos de los cuales siguen sus pasos dedicándose a la medicina. Desde pequeño se interesó en resolver el problema de las vacunas por una historieta que le regaló su padre de Louis Pasteur, químico y bacteriólogo francés, y en la cual había una frase que lo marcó por vida que decía: Louis Pasteur, descubridor de vacunas, benefactor de la humanidad. Cuando tenía 11 o 12 años se le ocurrió que si uno podía averiguar la estructura química de las moléculas, las podía volver a fabricar, que serían las vacunas sintéticas de la actualidad. Su mayor logro fue crear la vacuna sintética contra la malaria el 26 de enero de 1986, probada en monos, esta con el nombre de SPF-66. En ese momento sintió pánico por todo lo que se le venía, ya que ahora tenía que hacer pruebas en humanos y temía que alguien falleciera. Luego la vacuna fue probada en humanos con una efectividad de un 30 a 40%, por lo tanto siguió experimentando para mejorarla. En el momento del descubrimiento de la vacuna le ofrecían 68 millones de dólares por la patente y el 5% de las ventas brutas, pero prefirió donarla en 1994 en nombre de Colombia a la Organización Mundial de la Salud, OMS. Con esta vacuna de 1986 demostró que las vacunas se podían hacer químicamente. En 1984 constituyó la Fundación Instituto de Inmunología asociada a la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Actualmente es el director. Patargoyo ha realizado más de 900 publicaciones científicas sobre el trabajo investigativo del instituto y sus resultados, estas aparecidas en prestigiosas revistas nacionales y extranjeras y firmadas por el conjunto de científicos participantes. También está trabajando en los principios químicos que permitirán crear vacunas sintéticas contra 517 enfermedades infecciosas. Además, fueron importantes sus estudios y aportes sobre el lupus, la leucemia, la tuberculosis, la lepra y la fiebre reumática, entre otras enfermedades. Actualmente ha probado la vacuna contra la malaria con el mono Aedes, por lo que es más susceptible a la malaria humana que otros animales, y la efectividad de la vacuna es del 96,6%. En el momento para empezar pruebas en humanos con esta nueva efectividad, la Organización Mundial de la Salud, OMS, solicita también pruebas en ratones, curí y cobayas. Ahora mismo continúa trabajando en vacunas contra la tuberculosis, el papiloma y la malaria por falciparum, que es mortal, y las vivas, que es la más frecuente. Algunos de sus premios y condecoraciones fueron: Premio Príncipe de Viana de la Solidaridad 2011 España, Premio Haz tu Acción 2010 concedido por Fundación AIGE España, Premio Internacional de Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta en España por su internacionalización de la ayuda en 2009, el premio de la Fundación León Berna que otorga la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 1995, Premio Príncipe de Asturias 15 de Investigación Científica y Técnica 1994, Los 7 Jóvenes Más Sobresalientes del Mundo 1985, Caballero de la Orden San Carlos por parte de la Presidencia de la República de Colombia 1984. Ahora vamos a hablar qué es la malaria, también conocida con el nombre de paludismo. Es una enfermedad causada por un parásito del género Plasmodium. El transmisor de esta enfermedad es el mosquito hembra del género Anopheles. Los llamados vectores del paludismo: hay 5 especies de parásitos causantes del paludismo en el ser humano, si bien 2 de ellas, Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, son las más peligrosas. Síntomas: puede resultar difícil reconocer el origen palúdico de los primeros síntomas, fiebre, dolor de cabeza y escalofríos, que pueden ser leves. Si no se trata en las primeras 24 horas, el paludismo por P. falciparum puede agravarse, llevando a menudo a la muerte.
Casi un centenar de países, 96, se encuentran expuestos al contagio de la malaria, fundamentalmente a las regiones de África, Asia y en América, situadas entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Los invito a dejar en la caja de comentarios todos sus aportes que complementen esta información. Bueno amigos, espero que sea de su interés este pequeño resumen de la vida de este gran científico colombiano. Los invito a darle like y compartirlo y no olviden suscribirse al canal para más videos como este. Hasta pronto, queridos amigos.